encontraréis descanso para vuestras almas. Qué consoladoras son las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Ahora, descanso necesita el que está cansado. Y se cansa quien trabaja. Se cansa quien tiene un esfuerzo. Por ejemplo, una persona que está cansada de la carga de una enfermedad, porque lleva mucho tiempo enferma. Una persona que está cansada de soportar una situación de una tensión emocional en su casa terrible. Una persona que está cansada de estudiar, o cansada de trabajar en la oficina, o cansada de repetir siempre las mismas cosas. Es lógico que nos cansemos, porque el cansancio es la expresión del esfuerzo continuado. Y claro, pues normalmente una persona se esfuerza, porque que no se esfuerza es que no hace nada, y es un blando o una blanda y no sirve para nada más que para quejarse. Por lo tanto, primero, la primera pregunta sería, ¿a ti qué es lo que más te cansa? ¿Soportar una situación? ¿Aguantarte a ti mismo? No lo sé, es que ahí tendríamos una gama de cansancios, ¿verdad? Tantos cuantas actividades humanas, interiores o exteriores, se hagan. Estoy cansado de aguantar, estoy cansado de esperar, estoy cansado de amar, estoy cansado de sonreír. Piénsalo. Pero luego, por otro lado, también, ¿por qué no? Pregúntate, ¿y qué es lo que me descansa? ¿Quién me quita el cansancio? ¿Cómo gestiono mis cansancios? ¿Y cómo descanso, de verdad? No, ahora nos vamos de vacaciones y vamos a estar en la montaña y a lo mejor vuelves más estresado y vuelves más tensionado. A mí, personalmente, me descansa Jesucristo. Porque ante Jesucristo no tengo que rendir cuentas. Él no me pide nada, me quiere como soy. Él nunca me ha hecho daño, todo lo contrario. Siempre me dice mis cosas buenas y perdona las malas. Entonces, claro, yo descanso ante quien no tengo que demostrar nada, ante quien no tengo que experimentar ninguna tensión, ante quien me quiere incondicionalmente. Y por eso, para cualquier cristiano, el único verdadero descanso es Jesucristo. Que para mí, bueno, para todos vosotros, como es lógico, es ese oasis en el desierto. Es esa brisa que me refresca cuando estoy ya en el colmo de los calores. ¿Por qué no aprendes a descansar en Jesucristo? ¿Por qué no le cuentas todas tus cosas? ¿Por qué no compartes con Él todo? Y el Señor, tú dices que vengamos a ti los que estamos cansados, pues yo estoy cansadísimo. Te voy a contar mi cansancio y te pido, pues hombre, pues que me abras alguna puerta o que me alivies. No te digo que me resuelvas todo, pero un poco de consuelo, un pequeño refrigerio, una parada para tomar resuello y seguir caminando. Todos necesitamos descansar. Dios descansó el séptimo día de la creación y es bueno que el hombre descanse. Por tanto, ojalá que encuentres tus cansancios, pero sobre todo que sepas gestionar y realizar tus descansos.